aproveché, ya hay muchas personas que están de vacaciones, están tranquilitos en su casa, mañana no tienen que madrugar, están celebrando con nosotros. Y a los amigos que nos ven también a través de telemundopr.com que están fuera de Puerto Rico, un abrazo bien grande para todos ellos. Gracias por estar aquí con nosotros, que estamos en vivo y hoy con Buena Comedia para ti. Yo no sé, en estos días he visto que han estado anunciando películas de misterio. Sí, a mí las películas de misterio, a mí no... Ay, yo sé cómo hay gente que son tan fanáticos de las películas. ¿A ustedes les gusta la película de misterio? A mí no me gusta. Y menos verla de noche. Mira esa, Anabel era la muñeca que estaba siempre como un sillón, ¿verdad? Una muñeca. Yo me acuerdo, mi hermana tenía una muñeca en el closet. Que tú abrías el closet y tú parecía que te estaba mirando cuando tú caminabas para cualquier lado. Muchas veces yo no entré a su cuarto porque creía que la muñeca me iba a agarrar. El exorcista, yo cuando vi El exorcista, yo dije, no era como una película, eso cambió mi vida por completo. Deja eso. Y Chucky, un muñequito que es un nene que... Oye, ¿sabes que le cambiaron la imagen a Chucky? ¿Sí? Le cambiaron la imagen ahora, mira... Le pusieron botox, queratina, le quitaron toda la... Este es el nuevo Chucky que viene, esto es... Sí, todas las cicatrices que tenía. Toda la sí, queratina en el pelo, botox, tú sabes. Ahora el Chucky así. No, a mí no me gustan las películas estas de misterio porque siempre te hacen lo mismo. Vamos a una escena. Está esta muchacha, siempre pasa lo mismo, sola en la casa. Y de momento escucha un ruido. Un ruido bobo y ella puede estar en el baño. Entonces empiezan una casa sin eco y ya tiene eco, ¿entiendes? Y tú en el cine empiezas, Johnny, it's you. Are you there? Y tú empiezas acá, no abras la puerta. No abras la puerta. Porque si ustedes escuchan un ruido y ya está en el baño encerrado y escucha, tú vas a averiguar qué rayo es. Tú sales corriendo, pero aquí te lo hacen de maldad. Y vuelve. Johnny. Tú cierras y métete. Entonces tú ves que no está el individuo, se mete al baño. Siempre pasa lo mismo. Siempre. ¿Ah? Te ves en el espejo, el baño cerrado. Te vas a lavar la cara. Cuando subes la cara, el tipo ahí parado detrás del espejo. Como rayo entró y ahí empieza la gritería. Entonces tú empiezas a correr. Y cuando llegas al patio, siempre encuentras en estas películas de misterio una nena chiquita en un columpio. Meciéndose, son como a las 3 de la mañana, todo lleno de neblina. El papá puede ir preso con esa nena sola ahí y siempre está sola cantando algo que nadie entiende y hace... Entonces tú ves la muchacha corriendo. ¿Qué pasa? Que siempre te caes. Siempre la mujer que viene perseguida por el malo se cae. Entonces el malo viene caminando sin prisa. Tú vas a las millas como alma que lleva el diablo por ahí. Y cuando llega al final de la calle, el tipo parado allí dice, ¿cómo rayos llegó? Si él venía caminando lento y ella corriendo por ahí para abajo. Entonces yo me acuerdo que antes eran los teléfonos. No aparecía un teléfono. O desconectaba el malo, desconectaba el teléfono. Pero las películas cambiaron porque ahora están los celulares. Pero ahora todas las películas es que no hay señal. ninguna tiene señal. Entonces en una escena esa bien tranquilo, siempre pasa lo mismo, que de la nada no lo hay. De la nada sale un gato. Todo el mundo, ¡ay! Para asustarte. O tu mamá, la mamá, en la casa, está la señora ahí. Y muerto. Y tú, a esta la van a limpiar. Porque tú sabes ya con la música lo que viene. Tú escuchas el. Y tú, la van a limpiar. Y tú ves una mano a la cámara como que se la va acercando. Y en eso se la ponen aquí. ¡Sube la música! ¡Wow! Y es el hijo. Mami, I'm hungry, mami. Tú le haces, yo le hago eso a mami. Y ya tú sabes dónde voy.
a terminar. No me gustan las películas de misterio. Hay gente que le encanta verlas en compañía de su pareja y después no duermen toda la noche. Apagar la luz. Un ruido, chequea tú. Tú eres la que querías ver la película. Vete a verla. Pero hoy vamos a disfrutar aquí sin miedo, aquí en Raymond y sus amigos. Nos vamos con el hashtag. Imagínate tú en una... ¿Tú ves películas de mi hijo? No me gusta verla. Seguro que no, porque imagínate. Y yo pasando un susto en una noche me pongo blanco. Right true. Sí, bueno, de la impresión, ¿verdad? Sí. ¿Nunca has visto en el cine una película de misterio? Así o con esa oscuridad. Que tú dijiste ahorita de Chucky. ¿Has visto las de Chucky? Sí, yo las he visto las de Chucky. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pero yo cierro los ojos cuando voy a matar a alguien, yo cierro los ojos. O sea que no ves la mitad de la película, no la ves. No ves la mitad de la película. Te dicen, guau, qué tremenda película. Pues mira, no la viste. Okay. Oye, yo me levanté esta mañana con unas ganas. ¿De verdad? Pero con unas ganas de acostarme, hermano. Mira, pero vamos para lo que venimos. ¿Para qué? Vamos para lo que venimos. Ajá, vamos para lo que venimos. Sí. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a Raymond y su amigo en el hashtag A mí me asusta. No, y después lo dije bien fino, bien decente. No, asustado lo dijiste. A mí me asusta no haberlo dicho bien. Okay. Mira, yo del susto, ¿te recuerdas las dos semanas atrás que yo te dije la mata de plátano? Sí, que... Sí, que yo estaba oyendo los gritos y la están matando a alguien. Cuando salí era que una mata pariendo. Una mata de plátano. Sí. Bueno, que comenten. No, sí, que por eso. Este es el segmento para que comenten. Sí. Exacto. A mí me asusta. A mí me asusta. Exacto. Si ha pasado un susto o algo Muchacho, así. Aquí con los hoyos en la carretera, con todo lo que está pasando, la luz que viene, la luz que se va. Cualquier susto podemos pasar a diario aquí. Cualquiera, mano. Okay. Bueno, y ya saben que el 27 y el 28, o sea, este fin de semana no, el otro estoy con Raymond Viene Virable Stand-up Comedy en Bellas Artes de Cagua. Ya el sábado se llenó, así que nos queda el domingo. Pocos boletos, así que aprovecha ahora que es este fin de semana que viene, el otro. Raymond Viene Virado, solo para adultos. Lo que no puedo decir aquí, lo digo allá. Sí, ¿está bien? Sí. ¿Nos vamos con la comedia? Sí, vámonos. Vamos. Buenas noches, vamos a compartir este mensaje antes de comenzar. Con el caso de hoy que no te lo puedes perder. Muy interesante. No calientes la comida si no te la vas a... Ya tú no eres nena más, ya tú eres mujer. ¿Sabes que si me activas, tú te tienes que ir a toa? Toma. Dale, mami, vamos a toa. Un mensaje de un tal Daddy Yankee. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Yo necesito que mi madre me deje en paz. Yo no la soporto más. A ese lo parí yo y él me tiene que respetar hasta por siempre. Gato encerrado. Estoy probando que todo funcione antes de comenzar el caso de hoy. Pero el panelista se me asustó también. Perdone, demandante. Dígame su nombre, apellido y explíqueme su caso. Y tranquilo. Es que estoy un poquito exacerbado. Mi nombre es Yomá Malón. Ok,
Desde que te vi llegar y del susto que te diste cuando di con el mallete, me di cuenta del nombre tuyo. Bueno, adelante con tu caso. Muchas gracias, doctora. Primero que todo, quiero dar las gracias por estar en este respetado programa. Segundo que todo, yo vengo a demandar a esta señora, mi madre que está aquí al lado, porque ella siempre está encima de mí y no me está dejando vivir y no la soporto, no puedo bregar más con ella. Pero no me malinterpreten. Slow it down. No malinterpreten. Yo la amo y yo la adoro. Esa es la luz de mis ojos. Esa mujer es mi vida. Esa mujer es mi corazón completo y para mí es sagrada. Y yo la amo tanto que yo la dejo que haga lo que hace y no me molesta. Y todo lo que hace yo se lo aguanto, no importa. Ay, Dios mío, yo también lo amo, doctora, yo también lo amo, pero ten mucho cuidado con lo que tú vas a decir, que no me ofenda porque te voy a sonar bien. ¡No lo hagas! ¡Dale! ¿Por qué vas a empezar ya? ¿Ves lo que yo le digo? Yo necesito una orden de protección de alejamiento. Yo tengo casi 30 años. ¡Mire eso! ¡Esa mujer se vuelve loca! ¡Déjame en paz! ¿Qué tú me dijiste? ¡Que me deje en paz! ¡Mira! ¡Que se la ando! ¡Por eso mami, que te voy a romper la cara! ¡No! ¡Por eso que te voy a romper la cara! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Me toques! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Es una loca! ¡Adiós! ¡Mira cómo se lleva todo el mundo enredado! Por favor, doctora Brega, en verdad, en verdad. Siendo muy joven, te arriesgaste al tirarte, pero... Está bien alto. Bien. Yo entiendo el corri-corri y todo eso me da rating a este programa, pero quiero... mi sala, ¿ok? Así que primero está bien, orden acá en mi programa y segundo, no voy a permitir... ¿Cómo que en segundo que no qué? ¿Qué es lo que usted va a decir? ¿En segundo lugar qué? ¡Es una loca! ¿Qué? ¿En segundo lugar qué? Hazme el favor y confíscale la chancleta. Mami, tienes que dársela, te van a gestar. Ok, que quede claro, exhibí uno. Ok, yeah. Que el segundo que yo le iba a dar la razón a usted, fíjese, porque a veces un cantacito así, pero no, en mi corte no. Así que en vez de darle la razón, le voy a dar $250 de multa. Síganme explicando, señor Mamalón. Espérate un momentito. No me deja hablar. Mira, nene. No seas tan sanano. Escúchame. Tú no te acabas de dar cuenta que ella te acaba de insultar. Y tú no dices nada para defenderte, por eso es que te tengo que coger. ¿Por qué? ¿Por qué me da? ¡Ayúdame! ¡Dale! No, ¡sálvame, guardia! Por favor, señora. Chequenla. Pásenla por TSA. Está bien. Mire, caballero, deje que explique su caso, por favor. Está bien, pero después quiero hablar yo. Después va a hablar usted. Así es esto. Adelante. Ya, ¿quién quiere decir? Ok. Explícame, es obvio, ¿verdad? Que lo que está pasando aquí. Pero que Sargento Alma, le voy a pedir de favor. ¿Ya? Que se pare al lado de ella. Voy a hacer una anotación aquí. Cualquier gesto que haga, tú sabes lo que hace. No. No la vas a golpear, porque es una mujer, pero vélala, quédate ahí. Ya. Yeah. Váyase ahí tranquilo. ¿En qué eres, Leyes? De hecho, voy a orar por ti, papi. Ok. Ok. Siga. Pues mire, lo que pasa es que... Yoma Ganzón era... Yoma Malón. Ah, bueno, solo dijiste tú solito. Ah, sí. Doctora, pues para que usted sepa, como le iba diciendo, mi mamá es tan controladora y me quiere controlar todo que los otros días, don Bobby... ¿Quiere tomar aire? Se está asfixiando. No te asfixies, pues, si siempre me tiene una carrera y yo no estoy en condición física. Tengo un asma provocado por culpa de ella, yo no puedo seguir así. Está bien. Un desgaste físico brutal. Mira, los otros días estaba en la tienda de Don Bobby trabajando y viene Don Bobby y me da un warning por tardanza. Y esta se enteró. Y acá cayó allá en la tienda de Don Bobby. Y le dije, que tú no tienes que estar haciendo nada. Que tú vas a darle, peleó. ¿Y qué hizo Don Bobby? Me botó porque está el gare. Doctora, está el gare, tendito, porque no hablé el alejamiento de mi cumpleaños, bregue. Mira. No seas así conmigo. Es tu cumpleaños. Es mi cumple.
Es tu cumpleaños y la única persona que se acordó de tu cumpleaños. ¿Quién fue? ¿Quién? Es tu madre. Ay, no, a mí se acordó. Es tu doctora, ¿usted me permite acercarme para darle el bizcochito que yo preparé con mis propias manos? Es una petición de madre, ¿ah? ¿Sí? Nos podemos ver en un cuarto de seguridad, por favor. ¡La camisa! ¡Ayúdame! ¡Protégeme! ¡Protégeme! De verdad. ¡Bendito a Cristo! ¡Para que respetes a tu madre! Mire, doctora. Doctora, antes de yo tener esta actitud, ¿verdad? Que es un poquito. Usted ve que él tiene problemas, ese muchacho hasta puerco, ¿eh? Óigame, y esa confianza, dame el favor. Yo le quería contar que ese muchacho una vez en una boda dejó a la gente sin comer, se comió el catering. Vamos. Oiga, ¿dónde yo consigo un mallete como por ese? Favor, confíscame la chancleta, por favor. Give me chancleta. Vamos a ver. Ok, ¿cómo usted? Dios mío. ¿Cuántas chancletas tiene? ¿Cómo usted se defiende? Dígame su nombre. Mi nombre es Chacón. ¿Cuál? Chacón. ¿Y apellido? Troladora. Chacón, troladora. Chacón, troladora. Le queda ese nombre como anillo al dedo, ¿vale? ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno, doctora. Continúe. Mire, doctora, para yo parirle a este muchacho, yo estuve como 14 horas de parto, porque ese muchacho no quería salir. Yo por poco me muero. Mire, doctora, yo nunca quedé igual. Está bien, no. No me dé más explicaciones de ese parto. Entonces, ¿tú te imaginas tú huérfano y de madre? Imagínatelo. Claro que sí, todo el tiempo, una vida en sueño. Déjame en paz. Mami, no. Ayúdame, pero ayúdame. Vete, salte. ¡Ay! ¡Ay, esto es una procesión! ¡Me está dando latigazo! ¡Protéjame! Mira, quítale la chancla. Esta tira más chancla que deck de pasto en la calle. ¿En serio? Pues, ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer una experta para que analice este caso. Sí. Bienvenida por primera vez a este programa, doctora. Gracias por tenerme acá. Por primera vez. Doctora, esto es desgarrador. Bien fuerte. Es desgarrador. Bizcocho de... Imagino que el caso que viene viendo. No, doctora, que se acabaron los mojitos en el backstage. Y para mí eso es desgarrador, doctora. Pero yo sé que usted me ha traído hasta acá para que yo haga un análisis exhaustivo sobre este caso. Por favor. Y esto es lo que tengo que decir. Esto es un típico caso de mamitis aguditis este tipo es un mama boy con un rasgo craso de bobitis, asfixia, linto cookies mi mamá es una controladora. ¿Qué fue lo que usted me dijo a mí, ah? Huélala. Te dijo controladora, mami. Te dijo. Que la huela. Mami, te dijo controladora. Huélala. ¿A qué huela la? Además, ¿cómo usted sabe eso? Ay, muchísimas gracias por preguntar. No. Ay, no. Oh, no. Por mis estudios en psicología, sociología, chancleteología, bobología, yautía, sandía, su tía y la mía. En conclusión, hay que medicarla, doctora. Oiga, que las pastillitas son buenas. A la madre suya, que la madre. No, mami, no la mate. No la mate. No. Mami. Doctora, me retiro. Bueno, este caso se nos ha ido de la mano. Yeah. Mi conclusión. Según la ley 48, 46, 45, 4G LTE, de la ley de Hialeah, que me confiere, doblando a la izquierda luego del palo de mango, la decisión del caso es que la familia se debe entender. Tu mamá, tenga mucho cuidado con lo de las chancletas, no golpee a su niño, no lo golpee, eso se ve feo. Y usted se tiene que ir de la casa ya. ¡No! Ahí tiene. ¿Por qué no me quiere ir de casa, mami? Yo la quiero. Ahí tiene. Yo quiero mucho. ¿Te vas de la casa? No, no puedes separar a la familia así. Deja de llorar. Pero si tú... ¡Mamá, no! ¡Cállate! ¡Cállate!
¡No me hagas daño! Cerrado. Les traje este cafecito. Gracias, Missy. Aquí está. Como yo sabía que hoy había pisco labia aquí, les traje algo que yo hago en mi casa. Ajá. Es una especie de casabe. Gracias. Un casabe artesanal que yo hago. Casabe, mi rico. Déjame verlo. Sí, pruébenlo. ¡Uy, qué rico! ¿De verdad? ¡Qué rico! Bien suavecito. Wow. Y esto, lo más importante es que esto es super healthy. Por eso era que nuestros taínos estaban en top shape. Riquísimo. Oye, nuestros taínos siempre estaban bien en shape. Confianza. Porque comían cosas bien saludables todo el tiempo. Maíz, vianda, sobre todo el casabe, ¿verdad? Que está hecho de yuca. Ay, sí, mis taínos, aunque total, después no les sirvió de nada porque llegaron los españoles a fastidiarles la vida. Los pusieron ahí a trabajar, a hacer trabajo forzado. Los esclavizaron hasta que los extinguieron. Ay, Dios mío. Uy, a mí me da un coraje cada vez que me acuerdo de lo que le hicieron a Guaymaná y a su corillo. Ay, eso a mí me pone tan triste, de verdad. Diablo, loca, eso fue hace 500 años que pasó. Mira, yo creo que ella está hablando de la historia, ¿ves? Uh-huh. De lo que ella siente cuando recuerda la historia, ¿verdad? Claro, claro que sí, arriba por Puerto Rico. Hace 500 años, supéralo, mamá. Ay, Dios mío, perdone, Missy, pero es que la cosa esa de Agüeybana y su corillo como que me fastidia, como si ella hubiese jangueado con ellos. María, yo no veo nada de malo con que a Lizeth le guste nuestra historia. Gracias, Missy. Mira, yo estoy bien segura que no se sabe ni una sola palabra en taíno. Boriquén, B-O-R-I-K-E-N, Boriquén. Muy bien. ¡Wow! Mira, eres una experta en taíno. Mira, ¿por qué mejor tú no buscas una maja que le interese tu casi bajagua? Espera. ¿Qué es una maja? Culebra grande en taíno. ¿Y qué es casi bajagua? Una cueva negra. O sea, en otras palabras, búscate una culebra grande que le interese la cueva negra. Ok, vamos a dejarlo ahí. No hablamos más de cuevas, ¿está bien? Tú vas bien con vino, ¿sí? ¿Sabes? Está chévere. Este casabe está bien rico. Está rico. Miren, chicos, ok, ya. Vamos a dejar un lado la historia de los taínos, ¿está bien? Sí. Gracias, Jacinto, por este delicioso casabe. Esto está sabroso. Yo me lo he comido completo. No, y lo mejor de todo es que lo compartió con nosotros. Gracias, de verdad, gracias, de verdad. Gracias, Jacinto. Está bueno. Y pueden repetir, chicos. Pueden repetir. El que quiera. Okay. Hay más, tengo más en el bulto. Ah, qué bueno. Pues miren, en este ánimo y en este espíritu de compartir, me gustaría que habláramos, porque ese es el espíritu que tenemos que tener esta semana, el de compartir, me gustaría que habláramos, sin caer en las creencias religiosas, porque eso es de cada uno, ¿qué sacrificios ustedes están haciendo por los demás? Ok. ¿Cómo ustedes están trabajando para el bienestar de los demás? Ok. ¿Quién quiere empezar? Espérate, Lizeth, vamos a darle la oportunidad a Randy. Venga. Bueno, pues yo estoy planificando, todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Con mi esposa y mis hijos, y de ayuda humanitaria para África. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Ay, qué bien! ¡Eso qué está bien. Brutal! Está brutal, como dice Lizeth, y me encanta porque precisamente de eso es de lo que yo estoy hablando. Ay, Randy, por favor, díganos, cuéntenos los detalles. Uh-huh. Queremos saber, somos todos oídos. Perdona, sí. Sí. Lo que pasa es que yo estaba planificando un viaje en crucero, saliendo de Venecia, yendo para las islas griegas, a compartir a Mykonos, Santorini, quedarme en Mykonos una noche porque ahí hacen unos parties brutales, Estambul, seguir ahí dando la vuelta, llegar hasta Roma, y oye, un precio regalado, $9,000 por persona. Pablo, qué ganga, ¿eh? Oye, tú sabes... Una vez yo pasé unas vacaciones en Naranjito y me tiré en Yagua. $9,000 por persona. Yo me iba a llevar a toda la familia. Uh-huh. Es caro, pero bueno. Pero entonces, pues, decidimos dejar eso y irnos para África para ayudar. Ay. Digo, es idea de mis hijos. No, pero eso está muy bien. Wow. Y me gusta. Y me gustaría saber... Muy bien, Lizeth, apláudalo con fuerza. Me gustaría saber... ¿Cuántos días ustedes van a estar ayudando a ese pueblo africano? Bueno,
Nosotros salimos, llegamos por la mañana y nos vamos por la noche. Porque vamos a... Lo que vamos a Morocco. ¿A dónde? A Morocco. Vamos a Morocco. Entonces llegamos allí, ahí venden unas telas y unas alfombras increíbles. Bueno, mi hija es loca, loca, loca con las sedas que venden ahí. Son caras, pero buenas. Entonces, con la venta de todo eso, compramos y todo. Y después nos vamos 3 semanas para España de vacaciones. ¡Wow! Es que de verdad, ¿qué clase de maracas tiene el Pablo Malmón este? Este no va a hacer ninguna ayuda humanitaria, Missy. Este lo que va a hacer es irse de shopping con la familia. ¡Wow! ¡Qué sacrificado! Mira, Randy, a mí se me va a salir lo de africana y te voy a meter una pata en los Morocco. Ok, muy bien. No, María. Debo decirle, Randy, que en esta ocasión tengo que darle la razón a María. Porque yo no veo ningún tipo de sacrificio que usted está haciendo por los demás. Claro que no. ¿Cómo que yo me estoy sacrificando? Todo lo que estoy comprando para ayudar a esos pobres hermanos africanos que están allí. Y con lo que yo invierto allí comprando alfombra, seda, todas esas telas, ellos pueden hacer un montón de cosas con ese dinero. Y yo estoy sacrificando mis vacaciones de las Islas Griegas para ir hasta allá. Perdón. Y después a España 3 semanas. No, perdóneme. Pero a mí me parece que usted lo que está haciendo es sustituyendo unas vacaciones por otras. Ahí no hay ningún tipo de sacrificio. Usted me perdona. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver. María. Esto está bien bueno. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Bueno, que nos cuente su testimonio. Pero yo de sacrificarme, ¿de qué? Mire, me dice, ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que yo vivo en Villa Palmera. Yo vivo en una casa de 2 cuartos, sin aire acondicionado. O sea que los mosquitos hacen orgías conmigo. Vivimos 5 personas y solamente hay un baño. O sea, mi hermano por la mañana se sienta en el trono con café y periódico en mano, para después yo tenerme que bañar con agua fría con ese aromaterapia pozomuro que dejó mi hermano. Yo trabajo en un lugar donde me pagan 8 pesos la hora y yo no puedo ir ni siquiera a Vieques. Así que yo creo que alguien se debería sacrificar por mí, ¿no cree? Muy bien, yo sé que su vida no es para nada fácil, pero en ocasiones tenemos que hacer cosas por los demás. ¿Está bien? Vamos a ver quién continúa. Lizeth, por supuesto, porque si no, explota. Gracias, gracias. Venga. Gracias por esta oportunidad de poderle compartir. Mira, a ustedes permiso, pues, mi servicio. Está bueno, está bueno, ¿verdad? Sí, ¿el qué? Con vino, yo tengo vino. Está si bien, quieren. Gracias. Loquito, dame uno. Gracias. Mira. ¿Quieres la mitad? Missy. Dame otro. Missy. Missy. Ok, dígame, Lizeth. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad, porque me encanta poderle compartir a la gente mi vocación por lo que es el servicio. Lizeth está sirviendo a la comunidad desde muy pequeña. Lizeth sirve a su comunidad desde que tenía 3 añitos. Cuando Lizeth se sentaba a comer en la mesa, Lizeth compartía su comida con Mondongo. Mondongo era mi perrito. Ah. Y entonces, Mondongo comía pollo, Lizeth comía pollo. Mondongo comía arrocito, Lizeth comía arrocito. Y así sucesivamente todo el tiempo yo compartía con Mondongo. Ay, Mondonguito. A Mondonguito le encantaban las frutas, sobre todo el guineo, le encantaban. Y comía papaya. Ay, fíjate, yo creo que la papaya nunca la probó. Qué cosa, yo estoy seguro que a Mondongo le hubiera encantado comer de tu papaya. La cosa es que después de eso pasé una situación horrible, horrible, Missy, horrible. Una situación apoteósica. Me botaron de las Girl Scouts. Ay, bendito. Oh. Porque nos dieron unas galletas para vender. Y yo, en vez de vender esas galletas, de mi corazón lo que salió fue dárselas a los deambulantes las galletas. Y me botaron por eso, ¿usted lo puede creer? Pero nada. Luego de eso, vino el huracán María y ahí estuve en 4 grupos de ayuda comunitaria, repartiéndole comida a la gente, repartiéndole agua, cosas que necesitaban. Esa soy yo. Yo no soy para mí. Yo soy para los demás. Tú sabes que en mi barrio había una así, pero cobraba un precio módico. Okay. Está bueno. Mira, María Teresa de Calcuta, ¿por qué tú no te vas con Randy y te vas para Morocco y ayudas a los africanos, como dice el hijo de Trump este? Ok, vamos a seguir. Hola. Perdonen la tardanza, es que tuve que visitar a un cliente mío, a un dispensario, tú sabes, que tuve que llevarle un poco de índica porque estaba corto de eso.
Y hablando de eso, indíquenme qué es lo que estaban diciendo aquí para ver si yo bienvenido, puedo... Gregorio. Mire, tienes que probar esa meriendita que tenemos este. Compartir a Jacinto, trajo ese delicioso casabe. Coja más, que le van a dar ganas. Coja más, que está sabroso. Mire, precisamente nosotros estamos hablando de qué tipo de sacrificio cada uno de nosotros ha hecho por los demás. Cómo hemos dejado, como bien dice Lizeth, dejar de ser de nosotros para ser de todo el mundo. ¿Cómo usted se ha sacrificado? Bueno, Cuando yo era más joven, yo trabajé con un grupo de amigos míos en un negocio de venta al detal, porque ahora no, ahora yo soy mayorista, ¿ves? Ok. Entonces, en un momento que estábamos vendiendo nuestro producto en la calle, se acercaba una patrulla de policías que no estaban de acuerdo con lo que estábamos vendiendo. Uh-huh. Entonces, mis amigos todos salieron corriendo, tú sabes, yo no, yo traté de dialogar con el oficial. Él no estaba de acuerdo conmigo, él no quería como hablar conmigo, porque lo que quería enseñarme es unas llaves de defensa personal, porque lo que hizo fue tirarme al piso y me hacía unas llaves que yo no entendía. Entonces ahí me montó en la patrulla y me dio pon hasta el cuartel. Entonces me llevó donde un juez, que el juez me explicó que yo no podía vender eso en la calle. Entonces ahí me dieron un uniforme chinita y me metieron como en una escuela que no tiene ventanas, pero tiene muchas rejas para que los pillos no entren. Y estuve 3 años ahí internado en esa escuela, pero me pedían que yo dijera el nombre de mis amigos y yo no choteé a ninguno. Yo me quedé callado y yo me sacrifiqué por ellos. ¡Wow! ¡Wow, Gregorio! Wow. De verdad que yo no tenía conocimiento de eso. Uh-huh. Miren que llevamos un buen tiempo trabajando juntos. Pero me parece que usted no ha aprendido la lección. ¿Por qué? Porque usted continúa vendiendo lo mismo. No, mi hijo, yo aprendí la lección. El juez no quería que yo lo vendiera en la calle. Yo lo vendo desde casa ahora. Y los que lo venden en la calle van a casa y me lo compran a mí, es bien distinto. O sea, papi, que antes te echaron 3, ahora si te cogen te van a echar 20. Ok, está bien, está bueno ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar a Jacinto, que es el último. Jacinto. Que falta. Jacinto. Jacinto. Muy bien, ¿quieren más casabe? Como no puede parar de comer esto, ¿verdad? Usted sabe que yo busco todo el tiempo preocuparme por todo el mundo, ¿verdad? Por ese mundo que está enfermo por culpa de las farmacéuticas, que son las que crean las enfermedades. Y usted sabe, ese es el negocio de ellos, que nosotros le compremos los medicamentos. Y ustedes no se han fijado que las enfermedades de hoy en día no tienen cura, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ellos tienen la cura, pero es para vendernos la más cara al final. Así que yo me dije, ¿Cómo yo puedo ayudar a todo el mundo a que sean inmunes como yo? Y me di cuenta que la manera, porque yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy Mini y Mickey. Yo soy Ricardo y Beatriz. Y solamente dándole de mi cuerpo es que la gente va a ser inmune como yo, mis familiares y mis amigos. Mira, a mí no me repartan nada, repárteselo a esta que le gusta compartir las cosas con mondongo. No, si ya lo hice. ¿Así? Sí, lo que pasa es que yo estuve guardando la capa que caía de mi cabeza por un año. Y cogí toda esa capa de un año y la amasé. Y le eché condimento. Y esa es lo... El casabe es así. ¿Vieron como yo me sacrifico? Como yo me... Ahora son inmunes. Ustedes y yo somos uno. Ustedes están en mí y yo en ustedes, para todos decir juntos, ¡arriba Puerto Rico! Aquí había alguien en el público con una pavera. Qué bueno. Pero qué bueno que están riendo, están disfrutando con nosotros. Les dije que teníamos un programa bien bueno hoy. Y ahora quiero presentarle a dos grandes amigos, ella, Sarita Jarque y Eric Chicho Rodríguez.
muchos años juntos, ¿verdad? Hace muchos años hacíamos Sígueme. Para atrás, sí. Sígueme, la familia Fortunata. La familia Fortunata, hay un montón de cosas más. Un montón. Y sigue bien activa el teatro. Sí, sí. Ya las herramientas. ¿Qué, qué? Sigue visitando. Sí, sigue visitando, sigo arreglando cosas en mi casa. ella se pasa todo el tiempo en la ferretería comprando, que es lo que le gusta a ella. Sí, ¿verdad? me encanta. Exacto. Bueno, y Eric, comediante, actor, has hecho muchas películas, has trabajado en películas. Trabajamos películas, todo lo de teatro, improvisación, que es algo que yo estoy siempre, yo soy un advocate. Ajá. O sea, un representante de la improvisación, llevo 25 años trabajándola. Improvisación, que no es nada fácil. No, no, en plan educativo y en plan para ayudar a la gente a quitarse la censura, en plan corporate, y gracias a Dios eso es lo que me ha ayudado a viajar. Y poco a poco me ha dejado la oportunidad de trabajar con gente que admiro un montón. Y okay, eso está espectacular. Pero esta vez no están trabajando juntos en el teatro. Aquí hay dos proyectos diferentes. No, son dos proyectos aparte. Ok, Sarita, ¿tú estás dónde? Yo estoy en una obra que se llama La Golondrina. Es la primera obra que hace el teatro Tantay después del huracán. Tantay se distingue porque coge textos muy, muy buenos. Y me ha caído esta joya en las manos. Y es un personaje, dos personajes en la pieza. Y es una pieza que se basa en hechos históricos reales que el público va a reconocer, pero es una obra que tiene mucha, mucha carne, y para que aquella persona que le guste el buen teatro y le guste... ¿Es un dramón? Tiene también sus visos de humor por momentos, pero se tocan muchos temas humanos y estos dos personajes piensan de manera muy distinta, aunque tienen unas características que los unen muchísimo. Ok. ¿Y cuándo van a estar? Vamos a estar el 10, el 11 y el 12 en el Teatro Francisco Arribí, el fin de semana de Madres. Los boletos ya están en Ticket Center a la venta. Ok. Entonces, Eric, ¿dónde tú vas a estar? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a estar vamos ahora el 27 de abril para Añasco. Ok. Con la obra Te Amo Pero Jorobas. Ajá, ok. Que es con Tita Guerrero, Raymond Gerena y este servidor. Okay. Ahí estoy haciendo yo de un coach de esta pareja que está por graduarse. Muy linda la foto, muy linda. Espectacular. Muy de linda. Todas pusieron esa, bello. Como pueden ver, tengo un pecho espectacular. Y ese día andaba comando. Bueno, mucha información. ¿Y para boletos? Pueden buscar tiqueterapr.com, que ahí sin falta consiguen también la cartelera, porque eso es parte de una gira que tenemos por varios pueblos. Vamos a estar en Cagua, vamos a estar en Vega Baja, vamos a estar en Mayagüez, venimos para acá, para el área metro, pero pueden ir a tiqueterapr y ahí pueden encontrar la cartelera y comprar el boleto que usted quiera. Pero este 27, este próximo sábado de arriba. Sí, este sábado no, el próximo. El próximo, estamos en Añasco. En Añasco. Así que bien importante que vayan. Mi pueblo de Añasco, porque yo me crié en el área oeste. Que te respalden, tienen que llenar ese teatro. Por favor. Pero ya que te gusta tanto la improvisación, yo quiero hacer algo aquí con Lizzie. Entonces, ¿con él? No, los dos. ¿Pero es que le gustes a él? No, porque tú también improvisas, yo lo sé. Y Lizzie y yo vamos a leer algo. Y ustedes lo van a dramatizar. Es como el cine mudo. Nosotros vamos leyendo allá. Ustedes hacen la mímica. Como las películas japonesas. Y los gestos y todo. ¿Ok? Va, pues ustedes van a seguir la escena que nosotros vamos a hacer. Ok. Okay. Vamos allá. ¿Por aquí? Ok. Muy bien. Ok. Estamos listos. Okay. Empiezo yo, así que sí. tú eres mi voz. Ah. Okay. Y Sarita, tú obviamente eres yo. Excelente. Mi amor, tengo que decirte algo. Dios. Bien importante. No me lo vas a creer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, llegaste! No, soy un fantasma, no he llegado. Mi amor, ¿qué? Mi amor, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces despierta? Dame un besito. Dame un besito, echa para acá. Esa boca chula, dame. No te me acerques. No te me acerques, hueles a gato mojado. Tú no dijiste que ibas a llegar temprano. Eres un mentiroso, Pinocho. Pareces político. Pero, mi amor, si yo llegué temprano, son las dos. ¿No estás contenta? ¿No estás feliz? Yo estoy feliz de verte. Mira, estamos bien. Estabas perreando, ¿ah? Perreando hasta abajo, bien duro. Sobeteo, baby, tras, tras, baby. Yo lo sabía. Píntate las uñas como Bad Bunny, ¿ah? Ran, tan, 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 tan. Tiro para el diablo, como el Mayri. Estás celosa, ¿verdad? Ven, perrea conmigo. Ven hasta abajo, mira cómo lo hago. Mira cómo lo hago. Perrea, mami, perrea. Perrea, mami.
mi perreo. ¡Oh, Dios! ¡Mi mamá me lo dijo! ¡Mi mamá me lo dijo! Tu mamá invítala también y perreamos con ella también. Aunque a ella, por la edad, le debe gustar Vicosí. Ella me dijo, no te cases con ese. Ese no me gusta para ti. Y la pegó. Las mamás no fallan. Ahora me estrujará en la cara, te lo dije. Me voy con mi mamá. Pues vámonos con tu mamá los dos. Ah, aunque te voy a decir algo, a ella yo no le caigo bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Tú no puedes ni caminar? Claro que sí. Yo solo pedí una cerveza, después 4 shots, 4 palos, 10 palos de whisky, 2 vodka. Ah, y también me di un chichaito. A ver, bueno, camina en línea recta. Camina. Brinca. Camina para atrás. Hazme 10 push-ups ahora. 10 push-ups. Eso no está aquí. Aquí. Mucho éxito en sus respectivos trabajos, en sus obras. Muchas gracias, Sarita, gracias, Eric, muchas gracias por su visita. La pasamos espectacular. Por ahí vienen los muchachos de Men and the City. De City, y la gente que venga aquí tiene que consumir, y para que consuman tienen que tener set, y para tener set tienen que comer. Así que vamos a ver qué es lo que le voy a ofrecer a esta gente hoy para que coman y les dé set. Maní. Maní como que no va a tanta set. Ok, pero tengo aquí estos nachos especiales porque tienen pique. A ver. ¡Diablo! ¡Fuego! Ok. Nacholichus con pique. Es lo que se queda. Esto pica. Diablo, dame agua. No hay agua aquí. ¡Supi! ¡Diablo! Betty, estoy súper emocionado porque ya salió el season final de Game of Thrones. Ay, tú sabes que el grupo de nosotros nos encanta Game of Thrones. Hicimos un grupo, adivina cómo se llama el grupo. ¿Cómo se llama, nene? Menos Thrones. Ay, es que esta serie me encanta porque eso tiene acción. Tiene romance. Traición. Más acción. ¡Ay, Dios mío! Y el más duro de todos, Jon Snow. Mira. Shupi is coming. Estoy bien emocionado, Chupi, cuando llegan los muchachos. ¿Terminaste el papelón que estás haciendo? ¿Tú te viste en un espejo? Pues claro que me veo, mira. Shining Bright like a diamond. Mira, te voy a decir una cosa. Dímelo. No ha llegado nadie, pero antes de que llegue la gente, uh-huh, te me organizas y te me comportas, porque yo no quiero revoluciones aquí, número uno. Uh-huh. Y número dos, todo el que venga a esta baja en la noche de hoy tiene que consumir, ¿ok? Chupi, primero que nada te estoy llenando la barra con un montón de personas que obviamente van a consumir, y traje unos sandwichitos y de todo para que todo el mundo coma. Bueno, como yo sé que viene un par de gente para acá, porque tú dices que aquí no viene nadie, pero yo sé que siempre va a terminar viniendo gente porque tú traes el chojo de amigos tíos locos. Tengo estas cosas aquí para vender y quisiera que tú probaras los Nacholicious con pique, a ver si te gustan. Ay, Chupi, a mí me encanta el chupique. Te gusta, pero ten cuidado porque este pique está heavy. Ay, por favor, nena, a mí no, el pique no me hace nada. ¿Estás seguro? Bueno, bueno. Mama. Cuidado. ¿Qué? ¡Pica! ¡Ay, mi cabeza! ¡Mira! ¡Ay, por favor, ya me
¡Nena, qué pilla! ¡Acho, funciona! ¡Funciona! Ay, ¡Dámelo todo, por favor! ¡Dame, toma! Toma, Chupi, tranquilo, aquí está el agua. ¿Ya? Bebe ahí. ¡Nene! ¡Ay, Dios mío, nene, esto pica! ¡Toma! ¡Ay, me sentí como un dragón de Game of Thrones! ¡Nena! ¡Esto estuvo brutal! ¿Viste? Ay, hablando de Game of Thrones, Chupi, los menos trolls vienen para acá. Vamos a ver si son finales. Bueno, el comienzo de ese season iba a estar brutal, Chupi, porque hay mucha aventura. ¡Chupapapa! 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 ¡Papapa! ¡Ay, también hay muchos dragones! ¡Ay, me robé un campesino! Siempre Game of Thrones va a estar brutal, es lo mejor. Mira, te encanta, eres bien fan. Pues claro que sí. ¿Estás ready? Estoy súper ready, vamos a verlos todos los men. ¿Cuándo llegan estos? Ay, yo no sé cuándo. ¡Ay, yo no sé! ¿Qué hay? Estoy bien molesto, mano. ¡Aquí hay que cortar por la mitad! Mira, aquí se te cayeron 5 pesos, Betty, mano. La gente lo tiene que coger suave. Okay. La gente de verdad que lo tiene que coger suave. Mira lo que me acaba de pasar, para que tú veas las cosas que me pasan a mí. Okay. Estoy con esta jeva en su casa. Ajá. Entonces, de repente, llega el marido. Pero el tipo me bloquea el carro en la marquesina. ¿Tú puedes creer eso? El tipo me bloqueó el carro en la marquesina. El dueño de la casa. Quitándome mi libertad. Ok. El tipo, mano. Ok. Deja ver si entendimos. Espérate, porque estas historias a veces me confunden un poco. Ajá. Ok, tú estabas en casa de una mujer. Ajá. Que tiene marido. Exacto. Y entonces el marido llegó y ajá, tú estabas con la esposa. Exacto. Y me bloqueó mi libertad. Yo no la estaba bloqueando nada a ella. Todo lo contrario, yo le estaba dando libre albedrío para que ella hiciera todo lo que le diera la gana. ¿Entiendes? Wow. Total, mano, tú sabes, el tipo, ¿qué hace bloqueándome? Peor para él, porque entonces yo sigo haciendo lo que estaba haciendo. Entonces yo se lo dije. Ay, clase de pantalón. Yo le dije, hermano, ¿qué tú ganas con bloquearme el carro ahí en tu marquesina? Total, ¿sabes? Cada vez que tú veas mi carro guardado en tu marquesina, te vas a acordar de lo que yo tenía guardado en la marquesinita de tu esposa, ¿entiendes? Chupi, pero también si eso es lógico. Esa es la casa de él y él se molestó. Tienes que tener cuidado porque te van a guayar el carro. Uy, sí. Ay, bendito papi, yo tengo seguro. Eso lo arregla el seguro. Entonces, si me guaya el carro es peor, porque cada vez que vea mi carro guayado, se va a acordar de la guayá que yo le di a la esposa. Ay, Dios mío. Y eso no sale con dos manos de Robin con pan. Eso se queda bien guayado. Yo se lo dije, le dije, hermano, déjame ir. Pero no, tú sabes, el tipo trancó el carro. Yo tuve que venir en Uber para trancado acá. Mira, de hecho, no pude traer lo que iba a traer. Lo siento, Luiso, porque es que está en el carro. No pude sacar el carro de allá. Tremenda excusa, Chupi. Lo sabía. Así que no traiste nada. Nada para hacer aquí. Por lo menos dime que traíste lo del Shoe Pay-Per-View. Sí, bueno, los chavos. Sí. No, eso los traje, seguro. Para la transmisión. Ay, Dios mío, no. Ah, también. Ay, Dios, dejé la cartera en el carro y yo no pude ir para allá a buscar a esos chavos ahora. Te los paso por el teléfono, mano. Eso sí, cuando salga de aquí, yo me voy en Uber para allá, lo voy a volver loco. Porque yo tengo el beeper del portón de su casa. ¿Qué clase? Yo se lo dije. Te lo voy a volver loco. Mira, abriendo y cerrando el portón toda la noche. No, Sammy, tú tienes conciencia de que tú eres un puerco. Sí, yo soy un puerco, yo lo sé. Lo sabes, claro. Ok, perfecto. Ay. Pero nada, cambiando de tema. Ajá. Vuelvo para la nena. In. No sé por qué me salió eso. Mira, estoy vendiendo aquí ahora los nuevos Nacholicious con pique. Y quiero que los pruebes. De hecho, a mí me encanta el pique, mano. No. Yo soy fanático del pique. De hecho, a mí el pique me pone calientito. Pues dale, métele. Sammy, no lo hagas, que esto está muy fuerte. A mí el pique, o sea, yo soy casi mexicano, papi. No, de tanto pique que yo como. Métele. Cuidado. ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! ¿Quieres agua? ¡Agua! ¡5 pesos! ¡Nene, pero qué pinche! ¡Ojo, no lo tengo! ¡Te lo paso por alto ese móvil! ¡Aquí está! ¡Confirmado! ¡Pero agua! ¡Recibido! ¡Agua! ¡Agua! ¡Toma, nene! ¡Agua! ¿Viste que funciona? ¡Funciona! Bien, ahí toma agüita, consume, bebe. ¡Dios mío, Betty! Esos nachos están más calientes que el ax de Mauricio, mano.
eso. Y hablando del rey de Roma, el César Cuernú que se asoma. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en diente. Para que venga un dentista y me blanquee tanto que me convierte en perridiente. O te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme en sombrilla. Para que cada vez que llueva me dejen en el carro. O te lo voy a poner más fácil aún. Conviérteme en chicle. Para que me saquen el juguito y después me peguen del pupitre. Mauricio, estás bien contento. Estoy bien contento. Conseguí un trabajo brutal en Fortaleza con el gobernador. Wow. Lo malo es que cuando fui y le dije, ¿se acuerda que me di el trabajo? Me dijo, se me olvidó, porque él no se acuerda de nada, no se acuerda del hermano, imagínate. Y entonces me ofrecieron otro trabajo, pero en el municipio de San Juan, con Yulín. Sí. Ay, ¿qué pasó? Qué bueno. Que como Yulín siempre está fuera del país, tampoco había nadie que me recibiera. Pero okay. Está bien, Mauricio, no te preocupes. Vamos a ver, dime. Ya que él no me trajo ni el dinero, ni se vistió como le dije, ni tú tampoco te vestiste, por favor, dime que trajiste. Aquí está. Laco. Aquí está. ¡Mauricio trajo comida! ¡Diablo, Mao! Y aquí está. El dinero del shoe paper. La cuota. ¿Qué me da que espera? Para que vean. Supi, no puede ser esto. Pero ¿cómo va a ser esto? Él tiene todo aquí. Mau, tú estás bien. Tú estás todo bien contigo. Permiso, tengo una llamada. ¿Tienes celular? ¿Qué? Un celular. Sí, lo tengo aquí, pero lo tienes que venir a buscar. Claro que... Sí, que nadie te vea. Tiene que ser callado. Ok, callado. Mauricio con celular. Sí. Wow. Y eso no es de puntito para llamar al 911 nada. No. ¿Tiene minuto? Claro que sí. ¿Quieres que te llame? Claro que sí. Aquí voy. Desconocido. Hello. Soy yo. ¡Ay, es verdad! ¡Soy yo! ¿Viste? Betty, ¿quieres que te llame? Pues llámame. Ok, ahí voy. ¡Ay, mira! ¿Qué será? ¡Hello! Betty, ¿eres tú? ¡Wow! ¡Soy yo, Mauricio! ¿Me oye? ¡Sí! ¡Wow! ¿Viste? Espérate, déjame llamar un puerco. Too sexy for my love. Too sexy for my love. ¿Aló? ¿Sammy, eres tú? Ajá, ¡Mauricio, soy yo! Sí, mira, escúchate esto. Ajá. Mira, me enganchó. ¿Te colgó? ¿Me enganchó? Permiso. Chupi, vengan acá. ¿Qué es eso? Ay, Chupi, yo ahora que lo pienso bien, Mauricio con celular y ahora viene a vender unas cosas y eso. ¿Tú te estás viendo esto? Pero espérate. Él está como que entregándole algo al tipo, que el tipo le dio algo. ¿Qué es eso que tiene en ese bulto? No, que yo no sé, estará vendiendo cuernos o algo así. Sammy, por favor, sabrás yo si Mauricio está en malos pasos, Chupi. Ay, Dios mío, Mauricio está en malos pasos. Bueno, vamos a chequear lo que tiene en el bulto. Hacer algo. Tengo una idea. Le vamos a dar de los nachos con pique para que los pruebe. Y entonces, cuando le dé un montón de sed, que pida agua. Esto está ahí. ¡Mau! ¿Tienes hambre, papá? ¿Tienes hambrecita? Siempre. Mira, tenemos unos nacholicious con pique. ¿Te gusta el pique? De verdad. Dale prueba, papá. Tú sabes que a mi ex le encantaba el pique y no le picaba nunca. O sea, ya le picaba otra cosa. Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que estés comiendo pique y te muerdas la lengua. ¡Me encanta el pique! Prueba, ¡dame prueba. De eso! ¡Ay, qué pique a mí! Bien bueno. ¡Agüita! ¡Diablo! ¡Agüita! ¡Espérate! ¡Agua! ¡Tú eres el diablo! ¡No! ¡Espérate! ¡Agua, papá! Yo te lavo, gracias. Ay, caramba. ¿Te ayudo con el bulto? ¿Te aguanto el bulto? No. Dame para ayudarte. Y esto. Esto nada que les interese. No jeringuen más. Permiso. Espérese, otra llamada. Permiso. No quieres nada. Hello.
Sí, aquí lo tengo, pero tienes que venir a buscarlo. Sí, a ti te toca repartirlo, pero mira, acuérdate, callao, ¿ok? Ay, no, no. Chao. Ay, no, esto tiene más enredo que Game of Thrones. ¿Qué está sucediendo? Ay, Cristo amado. Mira, Larry, llegó Larry. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como yate de ruso millonario, buscando un puerto para atracarme. Oye, y hoy que vamos a tener aquí el capítulo de Game of Thrones, yeah. ¿Sabes que escribí una moraleja de Game of Thrones? ¡Ay, Dios! ¿En serio? Sí. Chequéate esto. Este ejército se iba a enfrentar con el ejército de la mamá de los dragones. Ajá. ¿Verdad? Y cuando van a atacar, en eso sale el dragón. Abre la boca, saca fuego, de ahí saca un tipo el escudo, lo quemó. En eso viene otro soldado, saca la espada, y en eso el dragón abre la boca, saca fuego y lo quemó. Otro tipo saca una lanza, el dragón abre la boca, saca fuego, lo quemó. Ay, no. En eso viene otro con una daga, el dragón abre la boca, el tipo sacó la daga, ¡zum!, la zumbó, se la metió en la boca y mató al dragón. Ay, qué bueno. Moraleja, tan pronto abra la boca, saca la daga. Y ya está. Y ya está. Esa va a salir en el capítulo. Mira, lo prometido es deuda. ¿Qué? No me traje la ropa de Game of Thrones, pero mira, traje empanadillas de chapín para el ping ping, ¿ah? Me las hizo una doñita, ¿ah? Así que ahí está. Y lo hizo. Contramana mía, pero. Ven acá. Yo sé que esto es para el club nada más de Men of Thrones. Pero, pues, mano, la doñita me hizo la empanilla de chapín y le dije, ¿para dónde tú vas? Y dije, va, voy a ver un capítulo de final de Game of Thrones. Y él me dijo que quería venir porque es fanática de Game of Thrones. Y yo la invité, ¿no te está malo? No me va a estar malo, Larry, si es fanática. Si es fanática, no es problema. ¿Sabe? Mira, Chupi, bendito, perdona que no te hayas ido a esto, pero yo también invité a una amiga a venir a ver el capítulo porque es que era eso no venir. O sea, mira, el rey de los caripeludos. Siempre pues está bien. Pueden traerlas, pero por favor que no me dañen esto, porque tú sabes que yo soy súper fanático de Game of Thrones y somos los Men of Thrones. Y además, yo fui el que le dije a ustedes de esta serie, así que no me lo dañen porque ustedes son fanáticos. Ahora yo quiero que esto sea algo justo para nosotros. Así que no quiero nadie hablando y no quiero mal completo. Diablo, nene, relájate, tranquilo. Deja que se acomode, Larry, ¿estás bien? Sí. Mira, estoy aquí aprovechando, ¿verdad?, para innovar y vender cosas. Bien, buena, mano. Y tengo unos nachos que les puse los Nacholicious con pique. ¿Los quieres probar? ¿Te gusta? Ay, bendito. Es que no, de qué. Pique a mí. Pique. Yo soy un veterano. ¿Dónde yo me paso? ¿Ah? ¿Dónde yo me paso? En los chinchorros. Métele. ¿Y qué hay allí? ¿Morcillas con qué? Con pique. ¿Ah? ¿Cuajitos con qué? Con pique. Pique. ¿Ah? Yo soy un veterano. Yo le doy a la doñita el cuajito con pique. Después me vi caliente y... ¡Meso ahí! ¡Chacho! Y como les gusta el pique a las doñitas, ellas te lo echan. By the way, eso da un rash brutal, no les digo. Seguro que sí. Está bien bueno, bien bueno. A mí me encanta el pique. Sí, bien bueno. Me encanta. Pruébalo para que tú veas. ¡Qué criminal! ¡Dame agua! ¡Dame! ¡Ah, esto funciona! ¡Acaba! ¡Dene! Tengo que aprovechar, esa es la demanda, lo que la gente pide. ¡Ay, uy! Si una piña, bueno, vamos. ¡Oh! Lo único que falta es Carlos. Es como un dragón, Larry. Bueno, solamente falta que Carlos llegue, pero tú sabes que él siempre llega tarde, de no sé si se escapó de la casa o algo. ¡Adivina qué traje! ¡Croque! No. Mira, traje un bizcocho. ¡Oh! Bien grande para todos. ¡Wow! ¡Qué grande, Carlos! ¡Wow! ¡Hace ticket y todo! Sí, porque yo lo estoy vendiendo ya. Yo estoy llevando los colmados ya a todas partes. ¡Qué bien! ¡Coloque! ¡Coloque! Y sabes, mira, míralo bien, que hay ahí. ¡Hay un castillo! No. El trono. ¡Mira! Mira, por
en el centro, ¿no? ¿Viste? Esto yo lo traje, apuesto que los muchachos ni trajeron muchas bien, cosas. Muy bien, gracias, Carlos, por el hecho. Esto es espíritu de Menestrón. ¡Menestra! ¡Él lo quiere ver! ¡Esta! Y va a estar brutal, así que muchas gracias por lo que aporta. Bueno, pregúntale. Está aquí, pregúntale. Oh, primero que nada, ven para acá. ¿A ti te dieron permiso para estar aquí? Pues claro que no. Porque es que yo no tengo que preguntar. No pidió permiso. Yo hago, si me da la gana, yo salgo. Además, yo le dije a Linda que yo iba para la farmacia. Uh-huh. Porque yo en la farmacia me tardo. Okay. Yo me meto por todas las góndolas, puedo estar 6 horas metido en la farmacia. Ahí viendo cositas, chulerías, probando, sí. Sacando. Entonces ella jura que yo estoy en la farmacia. O sea que ella cuando se entere, ya vimos que es otro, ya lo vimos. Va a ser tarde. Ajá. Bueno, pues está bien ya, Carlos. Vamos a hacer esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Estamos listos. Carlos. Así que ya estamos todos. Carlos, ¿te gusta el pique? ¿Te gusta? No, Carlos, es que tenemos unos nacho lichos. Pruébalo, Carlos, están bien buenos. Sí, Carlos. Yo como mucho pique. Sí, me cura. Linda me enseñó a comer pique. Le va a encantar ese pique. Muévalo bien, muévalo bien. Sí. Ahí, porque mira. Te encanta, métele. Le voy a echar mucho. Ay, mucho, por favor. Mucho pique, mucho pique. Métele, Carlos, métele. Déjalo. ¿Sabes qué? Ahí está. Ahí, embarrado. Así es. Bajadito, ahí. Ahí va. Le va a dar. ¿Qué te pasa, Carlos? Nena, tú deberías trabajar en el gobierno porque tú robas chupi igualito. Pica ese pique. No aguantes con disimulo. El fuego me sale por la boca y después por el... Chupi, ya estamos todos, así que podemos comenzar. Por favor, tomen asiento. Sí. Siéntense, por favor, siéntense. Por favor, dale, siéntense. Acomódense. Tú me das cuerda. Acomódense. Permiso. Al lado de este yo no voy. Permiso. No veo. Carlos, déjeme pasar. A ver, que no he empezado. Ah, mira, yo te tengo un chiste bien bueno. Sí, este chiste me lo hizo yo Boeing hace años. Sí, se lo aprendió en las pirámides. Oye, mira. Estaba este tipo, se me olvidó. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? ¿Cómo se llama el hermano mayor? ¡Pin9! Ya terminaron, vamos. Terminaron para comenzar. Sí, vamos a empezar. Chupis, como saben, hoy vamos a ver el estreno del nuevo capítulo Game of Thrones. Y vamos a estar hablando de nuestros ricas. Vamos a hablar antes de comenzar. Vamos a estar hablando de los actores favoritos de nosotros. Sí, vale. Entre otras cosas, también tenemos tragos y una chupicadera. Explícame. Buenas noches, bienvenidos a este su evento en la baja de Megan Thee City. A todos los Men of Thrones, bienvenidos. Esta noche estaremos ofreciendo una gran variedad de pisco labi, comenzando con los Nacholicious con pique de dragón, para que te sientas como un dragón de Game of Thrones. Exacto, así que vamos a comenzar. Yo quiero comenzar primero. Sí. Mi actor favorito, mi personaje favorito allí es Jon Snow. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ok, ahora, ¿quién quiere seguir? ¿Cuál es tu actor favorito? Ese es el de la barba, ¿verdad? De la barba. Sí, es Palpuso. Mira, a mí mi personaje favorito es la que es dueña de los dragones. Dannery. Dannery, sí, que la... Sí.
Los dragones le tiran fuego y esa mujer no se quema. No le pasa absolutamente nada. Estoy loco por encontrármela. Yo quitarme la ropa y que me haga barbecue. Diablo, nene. Tú sabes que mi ex era loca con los dragones. Sí, sí, ella tenía el fuego por dentro. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano. Que lo único que te deseo. Espérate, ahí llegó. Permiso, permiso. Uy, ¿qué fue? Chupi, te lo estoy diciendo que esto se ve bien raro. Meterlas acá. Es lo mismo, le está dando cosas. Yo no sé lo que es. Pero llevan tiempo así. Llevan tiempo así, llevan todo el día así, entrando y saliendo, haciendo algo bien nebuloso. Uh-huh. Es bien raro y es nebuloso. Uh-huh. Para que lo sepa. ¿Tú puedes creer esto? Mira, míralo, 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 míralo. ¡Todo! ¡Lo está mirando! Carlos, sabuchito. Bueno, gracias, estoy mirando, pues gracias. Continuamos, Mauricio, únete al grupo, claro que sí. Estamos hablando de nuestros personajes favoritos, ¿ok? Porque mira, ¿cuál es tu artista favorito? Porque el mío se los dije que es John. Ah, perdóname, perdóname, Luiso, perdóname, oh, que llegó la jeva. Te estaba esperando, permiso. ¿Qué es eso? Mi amor, ¿cómo tú estás? Belleza. Mira, ven acá, siéntate por aquí. Vamos a ver el capítulo de Game of Thrones y después te voy a sentar en el trono. ¡Pero eso ahorita! ¡Eso ahorita, mamita! ¡Eso ahorita! ¡No, ya estamos! ¿Podemos ya estamos. Comenzar antes que le chupique la cabeza a alguien? ¡Vamos, vamos! Ok. El personaje favorito mío, como saben, el mío es Jon Snow. El de Sammy es Daenerys. Entonces, vamos a seguir hablando de quiénes son nuestros personajes. ¡Para! ¡Mala mía! Llegó mi doñita. ¡Doñi, ven por aquí! La que yo te dije, Luiso, la que yo te dije, que es fanática de Game of Thrones. Ven por aquí, mi amor. Ven por aquí. Siéntate en esa roja, en la roja, en la roja. Mira, hoy vas a ver a tu Jon Snow, ¿ok? Lari, con permiso, pero tú no te pareces en nada a Jon Snow. Tú no tienes ni barba. Sí, bueno, si acaso yo, ¿ok? Perdóname, tú no sabes dónde yo tengo la barba, ¿entiendes? ¡Lari! ¡No! Bueno, Snoopy... Ya se acabó la chupa interrumpida. Vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero saber cuáles son los personajes de cada uno favoritos. Sigan. ¿Quién tiene un personaje favorito? Además de Daenerys, que le gusta a Sammy. Y a mí, que me gusta Jon Snow. ¿A quién le toque? Y a ti, Carlos. De Nightwalker. Nightwalker son brutales. ¿Y eso es más que te gusta de Game of Thrones? Sí, me gusta ese, Nightwalker. Pero oye, esto va a decir una cosa. Para mí que Game of Thrones empezó hoy a las 6 de la mañana. ¿Cómo que Game of Thrones a las 6 de la mañana? ¿Dónde? Cacho, cuando Linda se sentó en el trono, papá. Por lo menos tiene que haber dejado allí como 3 dragones. Oye, había que prender fósforo y tirar fuego para entrar a ese baño. ¡Carlos! La peste que dejó ahí. Pero eso acá, eso acá. ¡Carlos! ¡Linda is coming! ¡Carlos! ¿Se puede saber qué demonios tú haces hablando de mis intimidades? ¿Ah? ¿Tú no tienes que estar hablando de esas cosas aquí? Ah, pero tu información aquí nadie le importa esa información que estás dando, chico. A la voz. Un grupo aquí de gente que no conozco. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué tú haces aquí? Pasa que... Que Luiso es fanático de Game of Thrones y todos somos fanáticos de Game of Thrones y vamos a ver la serie de Game of Thrones que empieza hoy y la vamos a ver y Luiso nos invitó. ¡Qué ridiculez! Bueno, pues comenzamos porque ya llegó el dragón. ¿Qué? Stairis, quería decir Stairis o el dragón o el personaje que tú más te sientas identificada. Oye, pero ¿qué te pasa a ti, Luiso? ¿Ah? ¿Qué tú te crees conmigo? Yo sé de lo que tú estás hablando. A mí esa serie me gusta, yo la veo. Es más, mi favorita es Cersei porque es precisamente la del carácter. Ay, pues claro, pues si es mala, malota como tú. Mira, linda. ¿Qué? Linda, estoy aquí ofreciendo un nuevo servicio de los Nacholicious con pique. No. ¿Te interesa? Son deliciosos. Pero tienes que ponerle mucho pique. Bueno. Mucho pique. Mucha salsita. Están bien buenos, linda. Bien bueno. Bien bueno. ¿Tiene pique?
Ah, porque sí, porque si tiene pique a mí me gusta el pique. Pero me imagino que con un poquito ya. No. Bastante. Sí. Mójalo ahí. Un poquito, porque si tiene pique. No, pero si es como te encanta el pique, pues tienes que ponerle más. Más chupique. Así está bien, ¿verdad? Sí. Lo voy a probar. ¿Tiene pique? Chécate ahora. Chécate ahora como me pide agua gritando. Me va a pedir agua a gritos. Ñaca. Nena, esto no pica nada. ¿Qué porquería de pique es ese? ¿Y tú piensas que a la gente le va a gustar el pique? ¿Te no pica? Dios mío, no sé. Échale más, échale de otra cosa. Prémialo. Diablo. Bueno, chupi. Le voy a decir una cosa. Escúchame bien, me voy a quedar viendo la serie solo y únicamente porque me gusta la serie. ¿Está bien? Claro que sí. Pero si no traiste nada, no te puedes quedar, mamá. Está bien, bueno. ¿Oíste eso? Hace como 2 meses que no me probamos. Que si no traes algo, no te puedes quedar aquí porque todo el mundo está trayendo ¿cómo algo. ¿Cómo es? Perdón. Ay, pero fíjate, yo creo que no puedes traer nada en VIP. Ah, por eso, porque pensé mamá, yo. Mamá, este reino es tuyo. Gracias. La reina más linda, linda. Dale, pasa, siéntate. Claro que sí, claro que sí. ¡Muévete! Mauricio, por favor, no seas tan ridículo. Siéntate ahí al lado, no pasa nada. Que se cayó de verdad. Bueno, Shubis, continuamos. Ya sabemos que a mí me gusta Jon Snow, hasta mi Daenerys, los Nightwalkers. No hemos comenzado. Y a Linda, obvio que le gusta la mala. Ahora vamos a continuar. ¿A quién más le gusta la persona? ¿Cuál es su persona favorita? A mí, la que me gusta es la doñita, la abuelita del trono ese. Esa, Dacho. Estoy loco con esa doñita ahí, en una garita de esa, Dacho. Mira. Le voy a sacar fuego, lo voy a sacar. ¡Vea eso, Dari! Oye, a mí me encanta Tyrion, el chiquito, porque se pasa bebiendo vino y haciendo orgía. Me encanta. ¿Qué? Ese. Con permiso, Betty. Chippy, tú no eres parte de los Men of Thrones, así que por favor, resérvate tu opinión. Ok. Oh. Continuaba. ¿Cuál es tu persona favorita? ¿Otra persona más? Faltas tú, Mauricio. Faltas a mí no me gusta ninguno, porque como juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir. Ay, y tenía que pagar casa, agua, luz, teléfono. Mauricio, por eso no tengo por ni favor, ya. Ok. Ya, chicos, 5 años con la misma cantaleta, ya, por favor. Pero voy a poner algo. Mira esa gente aquí. Otra llamada. Pero, ¿qué les pasa? Mira esa tan grajeta ahí. Permiso. Y también Mauricio está. Pero. Hello. Pero, hello. Chupi. Con permiso, Mauricio, pero. Sí. ¡Dami! No. Chupi, todo el mundo está en otra esquina. Se supone que veamos esto. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Vamos a empezar esto, por favor. No, eso que le estaba enseñando el trono a ella. Aparte, ¿por qué tienes que meterte con el reino del sur? Mira el reino del norte. Mira a Larry. Está haciendo cosas peores que yo. No le dicen nada. ¡Larry! ¿Ah? ¿Qué te sucede? Tenemos que empezar. Mala mía, Luiso. Se me soltó el dragón. Ok, Chupi. Ahora vamos a comenzar. Ay, por fin. Al fin el juego de los tronos. Mauricio, ¿puedes venir para acá? Ay, está por allí. Está bien, vamos a comenzarlo. Okay. Por favor, ya. O sea, ¿vas a seguir con eso? Sí, pero. ¿Quién es esta? ¡Tiroreto! Mamá, ¿qué te pasa? Esto es una fiesta privada. Realmente ni me importa lo que te sucede. ¿Qué te pasa a ti? Por favor, no seas descortés. Ella es mi amiga. Ay, pero sabía que tú eras VIP, mamá. Pasa el reino, claro. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué pasó? No se ve. Calma, por favor, no seas imprudente. Está en pausa. No ha empezado. Mira. ¿Qué pasó? Ay, linda. Cálmate. Linda, mi marido se fue. Tremenda historia, pero a mí no me soporta nada. Pueden seguir hablando afuera para nosotros poder ver esto al fin, que llevo horas tratando de hacerlo. Luiso, por favor, no seas tan insensible. ¿Tú no ves que ella está pasando por un momento difícil? Creo que sí. Es mi amiga. Su marido se fue, entiéndelo.
Ok, cálmate. Tú sabes que cuando mi ex se fue, fue el día más feliz de mi vida. Yo lloré, pero de felicidad. De verdad. Hasta que llegué al tribunal y el juez me cogió y me partió por el mismo medio. Ya, terminaste. Sí, ya terminé. Permiso, amiga, déjame decirte algo. Sammy Love es mi nombre. Mira, yo soy de los que se van. Así que te voy a dar un consejo de vida. Olvídate de eso. Olvídate de tu marido. Más adelante vive gente. Y con lo enfermo que somos los hombres, te vas a jaltar como puerca. Lo importante es nunca parquearte en la marquesina porque te la pueden bloquear. ¿Terminaste? Un consejito. Ay, Dios mío. Búscate un doncito. Tacho, los doncitos saben. Mira, si estás enamorada de él, déjalo ir. Si vuelve a ti, es tuyo. Y si no vuelve, búscalo en Facebook. Carlos, mira, siéntate. ¿Qué es esa porquería de consejo, chico? ¿Qué es esa estupidez? Ah, mira, tranquilízate, Sonia, mira. No veo. Carlos, por favor. Ya, basta, está en pausa, ¿ok? No es pesado. Escúchame una cosa. Olvídate de ese tipo, ¿ok? Te vamos a buscar otro, ¿ok? Él no te merece. Es más, él te perdió. Emma, si tú quieres, yo te presento a alguno de los amigos de mi marido, si tú quieres. Ok. Yo voy a todas, tú lo sabes. Ay, linda. Ese fue con una más vieja. Yo me siento fatal. Ok, escúchame. No pasa nada, amiga. No pasa nada. Olvídate de eso. Es más, te quedas en casa, ¿está bien? ¿Me quedas eso sin preguntarme a mí? Que se quede en casa, vamos. Se queda en casa porque ya no está sola. No es raro, pero usted me preguntó a mí si se podía quedar. ¿Y de cuándo acá yo te tengo que preguntar? Es verdad, ella no me tiene que preguntar. Mira a esta gente. Exacto, se queda en casa, punto, y se acabó hasta que se sienta mejor. Y después de eso, se va. Después de eso, hasta el día que se sienta mejor, un mes, dos meses, un año. ¿Ok? Después de eso, se va. Se queda en casa. Amiga, yo entiendo tu dolor, de verdad, porque a mí me dejaron también. Sí. Pero ahora tú estás sola, yo estoy solo. Sí, y te quedarás solo. No se meta aquí nadie. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. No para puedo que te ver, sientes. No se ve. Dios mío. Ya. Déjame terminar, que me están apurando. Dime. Escúchame una cosa. Dime. Dile. Lo que vas a hacer es quedarte. Quedarte con nosotros para que despejes la mente. Okay. Y ves que Game of Thrones. Ay, ya. Me encanta Game of Thrones. Ya me siento mejor. Okay. Okay. Ay, Dios mío, Señor. Quédate a pisarte. Otra vez. Ok. Gracias. Estamos como para forward. La más que invita y no trae nada, linda. Está bien. ¿Algún problema? No, ninguna, mamá. Eso tiene... pensé. Claro que no, claro que es más. Toma ya está el control y todo, como a ti te gusta tener el control de todo. Gracias. A ver, ya, vamos a empezar al fin, por fin. Favor. Dale. Ay, por fin. Permiso, otra llamada. ¿Está bien? No. Trabajo. Ya yo no puedo ver a mi amigo hacer algo así. Con el permiso, te le echas para atrás. Mauricio, no te puedo ver así. No te puedo ver así buscando dinero en el traqueteo. Así, Mauricio, no. Perdóname que te diga esto, Mao, pero aquí en La Baja no. En La Baja no se permite el revolución. Pues está bien, se lo voy a decir. Lo que pasa es que yo estoy repartiendo flyers. Pero no estoy solo. Le doy a ellos, a esta gente, mis amigos, la mitad. Y se van de 20 en 20. Digo, el resto lo botamos. Ay, Dios, así que estás trabajando en la calle, pero con flyers. Está bien, yo pensaba otra cosa, pero si vi. Hello, estos flyers tú no los puedes repartir así. Tienes que darlos todos como te ay, dijo ¿qué la va persona, a hacer? Tu cliente. Eso lo hace todo el mundo. Espérate un momento. O sea que tú botas los flyers después que yo te di a ti flyers de esta baja para que repartieras. Los tuyos los repartí todos uno a uno, te lo juro por la madre de Sammy. Capítulo, sí. Así que, ¿tú no quieres verlo? Pues pártelo, mi reino. Okay. Dale, mira, toma. Muchas gracias. Al fin vamos a comenzar. Oh, ¡acaba! ¡Ah, Pinueve! ¡Ah! 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 ¡Ah
VIP. Los Showbiz VIP vamos a comenzar a ver. Pinocho 9. Ya. Está bueno. Ya, Shupi. Te tienes que controlar. Ok, comenzamos Shupi Games, Shupi. Me tienen bien nerviosa. Estoy bien nerviosa. Se ve. Ay, se ve. ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Qué pasó? ¡Ay, este chavo es Shupi Internet! ¡No puedo ser! ¡Ave María! ¡Uy! Oh. ¿Qué es eso? ¡Ay, es Shupi que me está! Ahora fue que se formó aquí el juego de tronos boricua ahora. Linda. Oh, ¿qué es? A mí el pique no me hizo nada. ¿Hoy por qué? Porque me lo hice encima. Tratando. Qué bueno verte. Bueno, vamos allá. Mr. Edwin, bueno, ¿cuánto tiempo ya lleva la Mulense? 40. 40 años. Son unos poquitos más porque yo empecé primero acompañando artistas en Fania. Pero desde que le puse el nombre y me dediqué a buscarme dolores de cabeza. Ay. Comprando con los músicos, tú sabes. Exacto. Y los promotores y todo el mundo. Pues 40 años. 40 que años. Lo celebramos el próximo sábado. ¿El próximo sábado dónde lo van a celebrar? En el Sheraton del Centro de Convenciones. Uh-huh. Ahí en Miramar. Ahí con un par de invitados que van a estar ahí. Sí, va a estar Don Periñón con su orquesta la puertorriqueña. Víctor García con la Sonora Sanjuanera. Uh-huh. Y el riverístico, Moncho Rivera. Ok. Entonces... de la nueva generación, Keivan Vega, Kenny Cruz, que era cantante hace tiempo, y ahora me dio la sorpresa el compadre Pedro Brull. Ajá, que le va a presentar Brull. También. Ok, eso va a ser para allí se va a poder bailar, obviamente. Ay, eso es o sea, que no es cuestión de que vamos a poner unas mesitas. No, eso es bailar, eso es bailar. Es el bailador, el fanático de la salsa que se va a curar. Eso va a ser este sábado 20. Este sábado 20. En el Sheraton del Centro. En el Sheraton, que es este sábado, no es el próximo. Sábado este de sábado. Gloria, mejor exacto. Dicho. Y los boletos, ¿los consiguen allí en la entrada? Ticket Pop y las tiendas Walmart. Ok, Walmart y en Ticket Pop, ahí pueden conseguir los boletos. Yo sé que nos van a traer un medley por aquí bien sabroso. Voy a hacer un compendio de par de cantitos. Un compendio de par de cantitos de los éxitos de ustedes. De lo que ¿qué, qué ha sido lo más difícil durante todos estos años? Fíjate, los cambios en las modas, los cambios, los cierres de los salones. Eso es así. ¿La Salón Villarreal? Sí. Los años 40. Hace poco el que cerró de San Juan, de Soraya, Latin Root, exacto. Y que los municipios ya no tienen presupuesto como ya antes. Ya no hay fiestas patronales. Se hace, pues, festivales. Festivales. El del chichorreo de aquel. El del bongolín. El del bongolín. Todo el del jobo. El del jobo. Pero nada, mira, aquí te estamos dando la oportunidad. Las puertas están abiertas para cuando ustedes quieran deleitarnos con su música, como lo van a hacer hoy. Abuela que tiene que tocar conga. Me avisa y le explicamos al público ahorita lo que pasó ese día. Ok. Dale, mano. Muchas gracias. Bueno, no se lo pierdan. La Mulense un ratito con nosotros aquí en vivo. Corremos y sus amigos por Telemundo. De un niño que nació con una condición que si se hubiera hecho un examen previamente, si proveyéramos y el Estado proveyera para hacer ese examen, probablemente él no la tendría. Estamos hablando de una condición que el niño nace con un sufrimiento continuo, le duele todo, absolutamente, nace así. Es terrible lo que vive. Y estos padres están con nosotros hoy, nos van a hablar de lo que están viviendo. Obviamente, por si acaso, cuando les digo que le duele todo es que no para de llorar, hay que darle medicamentos sumamente fuertes a nivel de básicamente dormirlo. Pasa todo el día bajo fuertes medicamentos porque simplemente no puede hacer nada sin que le duela. Y esta condición pudo haberse evitado con una simple prueba. Vamos a hablar en detalle de cómo podemos hacer para evitar que esto se repita y esta condición tan rara. Además, en el Departamento de Salud parece que el síndrome de Kelleher está en el Departamento de Salud. Vamos a hablar de el alcalde, que Dios le habla. Parece que Dios le sigue hablando a Dios. Dios le habla al oído y él profetiza.
Él profetiza. Entonces, y vamos a hablar de los fantasmas también. Uy. Esta noche regresan los fantasmas del Capitolio. Así que adelante, Rey. Bueno, seguimos. No se vaya nadie. Por ahí, Jay, su rayos X. Nos vemos en el 40 aniversario del hotel Sheraton Convenciones, ¿ok? Ayer aprendí a querer, anoche aprendí a llorar y te quiero cantar porque sé que tal vez mañana te tenga que olvidar. Yo sé que te tengo que olvidar. Cuando de las ocho iré corriendo a dormir, negrita, subiré una montaña, bajaré una lomita, aspiraré la esencia de los amores de su boquita. Y esperaré a que sientan lo mismo que yo.